Hola amigos y bienvenidos al Jardín de Moni. Espero que hayan estado bien todos. Y hoy día tenemos video, al fin, después de mucho tiempo, creo. Ahora si son nuevos en el canal, no se olviden de suscribirse y ser parte de esta comunidad jardinera. Hoy día vamos a conversar sobre el Echinocactus grusoni. Les dejo el nombre más abajo. Y para los que lo conocen con otro nombre o con su apelativo de asiento de suegra. Este cactus que tenemos aquí, más o menos, no sé si se puede ver, mi mano es regularmente pequeña o bueno, normal. Tiene 6 años, aproximadamente 5 o 6 años. Y como ven, está un poco ya, está grandecito. Tiene espinas grandes, en diferencia a otros cactus que de repente no tienen espinas tan grandes y que pinchen mucho. Estas pinchan hartos, tal vez por eso es el asiento de suegra. Bueno, como en comparación con otros, ¿no? Por ejemplo, este cactus de aquí, que sus espinas no hincan mucho. Se le puede sobar y la espinita no es tan punzante como el asiento de suegra. Ahora, en sí, estos cactus, ¿cómo se reproducen? ¿Cómo se reproduce el Echinocactus grusoni? Por semillas. Nunca va a tener un hijuelo, como en la mayoría de cactus, que si no, se reproduce por las semillas que salen de las flores. Las flores también, para que florezca, a veces es un poco difícil. Hasta ahora este no nos ha floreado, pero esperamos que florezca pronto. Sus enfermedades ya son las mismas que atacan a todos los cactus: la cochinilla, puede ser también los pulgones que los puedan atacar. Ahora, el riego de todos los cactus, como ya lo hemos visto en otro video, si no lo han visto les dejo ahí el otro video del riego de cactus y suculentas, siempre va a tener que ser por un costado. Por un costado, nunca puede ser encima. Ahora, si llueve en sus países o hay nieve, de preferencia hay que guardarlo en un vivero, en un pequeño lugar, de repente en el interior, para que no le caiga la lluvia ni la nieve y lo pueda dañar. Son varias variedades de Echinocactus grusoni, entre las Albispinus, Orridus, Intertextus, Subinermis. Incluso hay unas espinas que son más blancas. Entonces, esa es la diferencia entre las variedades del Echinocactus grusoni. Ahora, más o menos llegan a medir hasta de altura, hasta un metro de altura pueden medir. Entonces, estos crecen grandes. Incluso he visto asientos más grandes que demoran hartos años en crecer, 20, 30 años, incluso hasta 100 años. Pero en sí, la duración de cada generación son de 10 años. De ahí, ¿cómo vamos a abonarlo a los cactus grusoni? Es necesario que también tenga un sustrato que esté bien drenado. Por ejemplo, este macetero que tiene una buena altura. En sí, para los cactus no se necesitarían tanta altura de macetero. Pero en este macetero, por ejemplo, casi todo, hasta la mitad, un poco más, es pura piedra. Entonces sí mantiene el buen drenaje. Hasta acá son piedras más o menos. Y todo esto ya es sustrato, ¿no? Entonces, de preferencia, abónenlo cada 3 meses, 4 meses de repente. Y también necesitan totalmente luz directa. O bueno, al menos unas 5 o 6 horas. Actualmente, por ejemplo, yo tengo un pequeño Echinocactus grusoni en el escritorio de trabajo. Y lo saco a tomar sol de repente un par de horas, ¿no? Entonces, pero siempre es necesario el sol y la luz. Ahora también el sol no les va a dañar como a otras plantas. Este Echinocactus es muy resistente para eso. Ahora, si tienen alguna otra pregunta, eso es más que todo los cuidados de este Echinocactus grusoni y su reproducción. Si tienen alguna duda o pregunta, lo pueden dejar más abajo. No se olviden de enviarme también sus fotos. Si alguno tiene un asiento de suegra enorme, de repente para que puedan compartir, o algún tip más como los han tenido. Yo tengo más ejemplares de Echinocactus grusoni, pero ahorita a la mano es el que tengo este. Tengo unos más pequeños y tengo otros más grandes también, pero este tiene aproximadamente 5 o 6 años. Y me olvidaba. Por ejemplo, actualmente mi suegro tiene un cactus de más o menos 40 centímetros y tiene como unos 15 años, pero hasta ahora no ha floreado. Y ese cactus se encuentra más que todo en la costa. Entonces, mucho depende de que dónde lo tengan al Echinocactus para que pueda florear y de esta manera obtener semillas. Entonces, le mandamos un saludo a Don Robert. Si no han visto el video que hicimos con él sobre
el injerto de la cola de mono, también se los dejo ahí. Entonces nos vemos en un próximo video. Entonces, no se olviden de suscribirse, si les ha gustado denle like y nos vemos en un próximo video.